Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenos días, ¿ya se levantaron? ¿Ya dieron gracias por un nuevo día? ¿Ya dijeron hola sol? Bueno, a lo mejor hoy hace frío, o a lo mejor hay sol, ¿cómo está? Allá de donde tú me estás viendo. Si hay sol, dile hola sol, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu calorcito. Y si hay frío, pues también hay que agradecer porque a veces hace frío. ¿Para qué? Para que no haya tanto zancudo, para despejarnos un poquito del calorón y estar todos muy contentos. Yo espero que tú estés muy bien, que tengas buena salud, etcétera, etcétera. Soy Sandy Celeste y estamos transmitiendo en vivo desde Ciber TV en conjunto con el Búcaro Mágico de Cristal, el libro de las páginas en blanco que marca hacia dónde va este programa. Y también, bueno, ahora tengo mi varita llena de una mariposa porque me encantan los animalitos. Y también tenemos a la Catarina Ana, pues a Cachito, a Simbo Pogon y a Cleto, que por ahí lo ven, ¿verdad? Aquí está Cleto. A ver, Cleto, ven, vamos a ponerte acá. Porque si no, con el color blanco de Simbo Pogon, pues no te notas. Mira, ahí ya está todo, ¿verdad? Ok, amiguitos, pues fíjense que el día de hoy vamos a seguir continuando, pues, hablando de lo que es el Día de Muertos. ¿Por qué está atrás todavía las calaveritas? Porque todavía no se acaba noviembre y hay mucho que decir sobre nuestra cultura mexicana. Por eso decidimos de que vamos a seguir hablando. Bueno, pues hoy es el último día, ¿verdad? Porque pues ya prácticamente se acabó noviembre, ya va a empezar diciembre y pues ya vamos a terminar con este día, tanto con el cuento de la Catrina que no quería hacer su trabajo, como de algunas leyendas mexicanas que vamos a contar el día de hoy. Y a ver, libro de las páginas en blanco. Dime. ¿De qué debo de hablar hoy? ¿Cuáles son las leyendas que me vas a presentar? Pásalas de aquí. ¡Tin, tin, tin! Aquí. ¡Tin! ¡Ay, ya aparecieron! ¡Muy bien! Pues hay bastantes leyendas de las que vamos a platicar hoy, diferentes a las de la vez pasada. Entonces, fíjense bien. Hay varias tradiciones mexicanas, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Dentro de las tradiciones típicas, una de ellas es el Día de Muertos y ya platicamos pues, de los diferentes monstruos, de los diferentes creencias que puede haber dentro de nuestra tradición. Y entonces, el día de hoy vamos a ver desde un fantasma que se aparecía hasta una Catrina que andaba caminando por ahí, que no era una Catrina, que se asemejaba a la Catrina, pero que en realidad era un espectro. Recuerden que estos son puras leyendas, ¿eh? La leyenda no quiere decir que sea verdad, es divertida, podemos imaginarnos y vivir en un mundo mágico, pero sin tener miedo, porque es imaginario. ¿Ok, amiguitos? Bueno, vamos a escuchar para ponernos un poquito así temerosos todos, la canción de... Estoy equivocada. La primera que vamos a leer para poder escuchar nuestra primer canción, ah, ya me acordé, es la de El Fantasma Enlutado, que es ese espectro femenino que se aparecía por ahí. Vamos a ver. Cuenta la leyenda que existió un fantasma enlutado. ¿Qué es eso? Pues un fantasma que estaba muy triste. Siempre estaba llorando. Pero no solo eso. Este fantasma adquiría la forma de mujer y se aparecía delante de quienes pasaban por esa calle o por esa catedral que ahorita vamos a platicar para asustarlos. Al caer la medianoche, algunas personas fueron testigos de cómo un espectro femenino, o sea, el fantasma enlutado, que se transformó en espectro femenino, salió de la catedral caminando con los ojos brillantes y puso ese rumbo hacia el norte de la ciudad. La mujer, o sea, ese espectro,
vestía de negro, porque siempre el negro, en cuanto a lo que es misterio, todos andan vestidos de negro. Salió vestida de negro y cuando llegó frente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, atravesó la calle y después desapareció. Esa noche que la vieron, la enlutada cosechó varias muertes llevándoselas al otro mundo a las personas que se encontraba. Aquellos que la persiguieron fueron sus víctimas cuando escuchaban su tenebroso llanto. Imagínense, amiguitos, ella los engañaba. Lloraba y lloraba. Te acercabas para ver si estaba llorando por algo muy grave. Te engañaba y te llevaba al más allá. Eso cuenta la leyenda de este fantasma enlutado convertido en mujer. ¡Ay, qué miedo! Y no hay que tener miedo. Hay que divertirnos y seguir bailando como la calaca. Vamos a escuchar esta canción. Pues bueno, qué padre está esa canción, ya se nos quita el miedo, vemos a la calaca bailar y bueno, ya nos imaginamos que esto es algo pues con lo que estamos nosotros imaginando, pero no es verdad. Entonces, vamos a la siguiente leyenda que tenemos por aquí. Recuerden, no me la sé de memoria. El libro de las páginas en blanco me lo marcó y yo aquí lo estoy leyendo porque son leyendas que ya están escritas. Solamente hay que imaginarlas en nuestra mente. Fíjense bien, les voy a contar la siguiente leyenda, que es la leyenda de Huitzilin y Xochitl. ¿Tú sabes lo que significa Huitzilin y Xochitl? ¿No? Yo tampoco, no te creas. Sí sé, ahorita les voy a decir. Fíjense bien, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron una niña llamada Xochitl y un niño llamado Huitzilin. Ambos crecieron juntos y pasaron mucho tiempo unidos durante su infancia. Jugaban juntos,
Incluso hicieron una historia de amor durante la juventud, o sea, jugaba, crecieron y se enamoraron. Un día decidieron subir a lo alto de una colina, allí donde el sol deslumbraba con fuerza, pues sabían que allí moraba el dios del sol, que en ese tiempo, pues, le decían Tonatiuh. Su intención era pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición para poder seguir unidos. El dios Sol aceptó y bendijo su amor. Los iluminó con los rayos del sol, los llenó de calor y los bendijo a los dos. Pronto, la tragedia llegó a ellos cuando Huitzilin fue enviado a participar en una batalla para defender a su pueblo y tuvo que separarse de Xochitl. Pasó un tiempo muy lejano, y Xochitl se enteró de que su amado había fallecido en el conflicto. Es decir, él se había ido y pues había fallecido, y Xochitl lloró y lloró y lloró. Entonces, sintió tanto dolor por él que pidió a Tonatiuh unirse a su amado en la eternidad. O sea, ella quería irse con él. Ella no quería estar ya en la tierra. El dios del sol, al ver que la joven estaba tan triste, tan apenada, decidió convertirla en una hermosa flor para que estuviera siempre pendiente de los rayos del sol y ya no sintiera tanto dolor. Así que lanzó un rayo dorado sobre ella. Entonces creció en una tierra muy prolífera, un botón que permaneció cerrado, o sea, creció como un botoncito así, amiguitos. Y durante mucho tiempo esa florecita estuvo como botón, cerradita, cerradita, cerradita. Un día apareció un hermoso colibrí volando, buscando algo en ese bosque. Se sintió muy atraído por el aroma tan bonito que despedía esa flor que estaba ahí y se posó en sus pétalos. En sus pétalos de afuera, recuerden que estaba así, se posó en sus pétalos de afuera. Y entonces, la flor, al sentir la presencia de ese colibrí, inmediatamente se abrió. La flor había reconocido a Huitzilin, pues ese animalito, ahora convertido, bueno, en colibrí, era el alma de Huitzilin. Imagínense, amiguitos, Huitzilin y Xochitl otra vez juntos. Cuenta la leyenda que esta flor era la flor de cempasúchil, que ahora conocemos. Y el Huitzilin desde entonces es un colibrí. Es decir, Huitzilin es colibrí. El amor de Xochitl y Huitzilin va a ser para toda la eternidad, porque ellos se quieren mucho, mucho, mucho. Y fíjense, amiguitos, que yo acabo de ir a un restaurante que se llama así, Huitzilin. Y yo dije, ¿por qué se llamará así? Y me dijeron, Huitzilin es colibrí. Y yo, bueno, pues ahora ya conozco la historia del colibrí y ya sé por qué Huitzilin es colibrí. ¡Ay, qué bonita historia! Y es totalmente mexicana. Y para representar esos colibrís, ¿tú conoces los colibrís? ¿Los has visto? ¿Has visto cómo vuelan por todas partes? Los colibrís tienen características muy especiales, amiguitos. Son los únicos pajaritos que pueden volar hacia atrás. Están así, se hacen hacia atrás. Ningún pájaro puede volar hacia atrás, pero ellos sí lo hacen. Y son de los más pequeños que existen sobre el planeta. Si ves uno, es una bendición que tú lo veas. ¿Por qué? Porque no en todas partes están. Aparte, son muy miedosos y se ocultan, como todos los animalitos, pero ellos en especial más. Sus aleteos son rapidísimos. No los podemos visualizar como el aleteo de un pájaro, de cualquier otro pájaro. Entonces, los colibrís son muy especiales, aparte de tener un pico, pues mucho más largo que un pajarito tradicional. Un día vamos a invitar a una persona que nos hable de colibrís. Y bueno, amiguitos, como vamos viendo ya que estamos hablando de los colibrís y de esta leyenda tan mágica y tan bonita mexicana, vamos a escuchar esta canción titulada Los Jilgueros.
Ay, amiguitos, qué linda canción Los Jilgueros. Y me recordó todos esos pajaritos que andan en la ciudad, cante y cante. ¿Tú ya pusiste atención de cómo cantan? Porque eso es algo maravilloso, escuchar el canto de un pajarito en nuestra ciudad es maravilloso. Siempre estamos todos entretenidos con el sonido de todo el ruidazo que hacen los carros, por ejemplo. Y el hecho de que haya pajaritos cantando, debemos de valorarlo y poner atención, pongan atención, porque yo les aseguro que todos los días canta un pajarito en nuestra ciudad. Pero andamos tan ocupados, malhumorados, groseros, manejando, chiflados, haciendo berrinches. Espero que ustedes no, espero que ustedes no. Pero muchos así andan y pues en vez de escuchar a los pajaritos, pues no, escuchan otras cosas y no se dejan llevar por la naturaleza tan hermosa que hay en este mundo. Pero bueno, vamos a ver la siguiente leyenda. A ver, ¿cuál sigue? La leyenda de Juanita. Fíjense bien, nosotros conocemos a muchas Juanitas con J, pero esta leyenda es Juanita con H, Juanita, que sonaría igual que Juanita, pero es con H, es diferente, ¿verdad? Si tú lo ves escrito, pues lo ves muy diferente, pero se pronuncia casi igual. Fíjense bien, dice aquella leyenda contaba, aquella leyenda tan antigua que Juanita era una princesa purépecha. ¿Tú sabes lo que es purépecha? Investigar, tarea. Pues ella era una princesa purépecha. Se enamoró de Tangaxuan. ¡Oh, Tangaxuan! ¡Oh! Sobrino del fundador del imperio purépecha. O sea, se enamoró de un muchacho que tenía mucho que ver con el emperador o con el imperio, más bien, purépecha. Y luego, un día, cuando un sacerdote la secuestró y la recluyó en una yácata. Ese día la secuestró alguien llamado Candó. Así se llamaba la persona que la había secuestrado a ella. Se dice que la princesa lloró mucho porque no sabía por qué alguien la había secuestrado y encerrado. ¡Ay, en la yácata! ¡Ay, no, yácata, 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 no! ¡No quiero yácata! Entonces, dice de ahí que Cameruco signifique lugar de la amargura oculta. Cameruco significa lugar de la amargura oculta. O sea, ella la recluyeron en una yácata y ahí había un cameruco, lugar de la amargura oculta. Pronto, su prometido, su amado, Tangaxuan, al enterarse de la noticia, fue al lugar donde estaba Juanita. Cuando vio a Candó, ya acuérdense que Candó fue quien la secuestró, cuando vio a Candó, le lanzó una flecha con su arco para poder liberarse de él y poder sacar a Juanita. La flecha se clavó en un sabino, en un árbol, que es un sabino, el cual se partió y de allí se formó un manantial de agua verde. Cuentan que las personas que se introducen en el lago de Cuemécuaro ven aparecer con sus aguas la figura de una mujer que intenta que se queden con ella para siempre. O sea, eso quiere decir, según lo que dice aquí, que la princesa purépecha no pudo ser liberada. Se quedó en el yácata encerrada. Y entonces, aunque Tenguaxuan trató de liberarla, no pudo. Y en vez de pegarle o con esa flecha darle a Candó, no lo pudo hacer. Esa flecha se enterró en el sabino, en el árbol, y de ahí nació un lago. Y ese lago, como ya la princesa no pudo salir, pues en ese lago se aparece la princesa Juanita. Y en la noche sale flotando sobre el agua y quiere que tú vayas a ella para verte y llevarte con ella o pedirte que la ayudes, pero pues ya no se puede porque en su momento Tangaxuan no la pudo ayudar. ¡Ay, qué padre, amiguitos! Oigan, ¿ustedes conocen algún lugar como ese, como el lago?
porque también hay muchos lagos en todo México y esos lagos los tenemos que valorar. A ver, aquí en Monterrey, ¿tú conoces algún lugar donde haya una laguna, un lago donde haya sido? Porque en La aventura en tierra de hadas, del libro de travesías mágicas, bueno, pues ahí se menciona un lago muy bonito en donde aparecían las hadas también cantando y todas las hadas se reflejaban en ese lago verde, hermoso, o a veces en el lago azul. ¿Tú has visto un lago? Yo creo que todos hemos visto un lago, pero ¿sabes dónde está exactamente? ¿Lo valoras? ¿Lo cuidas? Que no haya basura, que no haya nada. Por ejemplo, si vas de un día de campo a un lago, cuidas tu basura y te la llevas. Porque es muy triste ver que a donde vamos, en un río o en un lago, haya tanta basura, amiguitos. No es posible que tiremos basura. Tenemos que llevarnos nuestra basura cuando vayamos de paseo. Y entonces, asumiendo que todos conocen un lago y que cuidan ese lago, esperemos que nunca nos pase esto que dice la canción del cielo azul. Ay, amiguitos, ¿ya oyeron? Qué padre que nunca nos pase lo que dice la canción. Más bien, si se va a contaminar el mundo, pues hay que hacer algo. Si en esta canción dice que quiere colgar las luces para poder ver las estrellas y ayudar a pintar el cielo azul, pues ojalá que a nosotros no nos pase que se ponga gris. En algunos lugares a veces se ve un poquito gris. Hay que hacer todo lo posible por no contribuir a esa contaminación. Porque este mundo lo merece. Este mundo nos cuida, nos agradece, nos tiene pues en todo su ser y nosotros somos malagradecidos. No, amiguito, no. Hay que ser muy agradecidos con este mundo. Y bueno, ahora vamos a contar la leyenda del marinero. Fíjense bien, ¿ustedes saben dónde hay marineros en México o no saben?
En todo México hay algunos puertos donde algunos marineros salen, pues, de pesca, ¿sí? A eso se refiere, y hacen sus embarcaciones y se van a viajar por el mar y llegan con, pues, esos pescados, ¿verdad? O esa productividad que ellos tienen al ir a pescar. Entonces, cuenta la leyenda de hace muchos, muchísimos años, alguien vivía en la ciudad de Campeche, una mujer que solía pasear por la costa todos los días para ver el mar. Ella acariciaba el mar con sus manos. Sus pies descalzos los pasaba por la arena y por el agua. Y el mar, feliz de verla todos los días caminando entre la arena y acariciando sus olas. El mar, amiguitos, se empezó a enamorar de ella. Pues era una mujer divina, buena, le regresaba todo lo bueno a este mundo. Y el mar, al dar su oleaje, o sea, al dar sus olas, acariciaba sus pies y ella se divertía también. Una tarde, durante sus paseos, la joven divisó un barco a lo lejos. La joven quedó asombrada cuando de ese barco bajó un marinero muy apuesto. De él se enamoró perdidamente. Pronto se hicieron novios y entonces ellos se vieron más seguido a la orilla del mar. El mar empezó a sentir muchos celos. Empezaba a producir olas más fuertes del coraje que le daba ver que ellos dos se amaban y que ahora esta muchacha pues ya no volteaba a ver el mar. Sí, metía sus pies, pero ahora los metía con el muchacho. Ya no acariciaba ni jugaba como antes porque ahora estaba muy ocupada con su nueva pareja o con su nueva relación. Entonces, un día el marinero tuvo que salir a traer más comida, o sea, más pescados y a traer, pues, para todos, ¿verdad? Y se despidió de ella en la orilla del mar. El mar celoso, enojado, grosero, dijo, es mi oportunidad para que nunca más se vuelvan a ver. Y empezó a provocar olas gigantes, tan gigantes, amiguitos, que volcó la embarcación donde iba el marinero. Y como el marinero no sabía nadar y no traía salvavidas, se ahogó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El mar se sintió muy feliz. Porque dijo, ay, pues la muchacha de la que yo estoy enamorado ya nunca lo va a volver a ver. Pero qué equivocados estamos a veces cuando hacemos un daño, porque el daño también es para nosotros. La muchacha regresó buscando desesperadamente al marinero y nunca lo encontró. Se enteró de la noticia de que había muerto y lloró tanto, tanto que no quiso nunca regresar al mar. Nunca, nunca, nunca. El mar estaba muy decepcionado porque él quería que ella viniera y jugara como antes con él, pero ella ya no lo hacía y no lo haría porque al ir al mar le recordaba lo que le había pasado a su amado. Él, pues, obviamente ya no iba a regresar y ella ya no quería tampoco regresar al mar. ¿Qué fue lo que pasó al final, amiguitos? Al final la mujer se asomaba a la ventana y veía el mar a lo lejos, esperando que regresara su amado sin poner un solo pie en la playa. Esa es una lección para el mar. Todos se perdieron a sí mismos. El mar se quedó solo sin ella. El marinero ahora había desaparecido, ya no estaba. Y ella nunca más volvería a ese mar. Cuenta la leyenda que murió en su cuarto, triste y sola, esperando el retorno de ese marinero que nunca llegó. ¡Ay, qué triste historia! Ya ves, marecito, por andarte portando tan celosito. Amiguitos, ustedes no experimenten esos corajes. A lo mejor a veces nos da celos, pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos algo malo? Se nos regresa al triple. Y por hacer algo malo a otra persona, pues nos hacemos mal a nosotros mismos también, porque finalmente eso se regresa. Entonces, no, 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 no. A portarse bien y a llenarnos de buenos deseos.
Y bueno, hablando del mar, para alegrar un poquito todo y no estar tan tristes, vamos a escuchar esta canción del cangrejo. A lo mejor la muchacha se encontraba también al cangrejo cuando caminaba por la playa. Vamos a escucharla. Fui a la playa a conocer el mar y mi mami me llevó a pasear. Algo raro en la arena vi correr. ¡Ay! ¿Qué es eso? Yo me pregunté. Caminaba de la hita, caminaba de la hita, a ti tiqui tiquitín, a ti tiqui tiquitín, y movía sus ojitos. Caminaba de la hita, caminaba de la hita, a ti tiqui tiquitín, a ti tiqui tiquitín, y movía sus ojitos. A ti tiqui tiquitín, a ti tiqui tiquitín, y movía sus ojitos. Muy despacio lo quise agarrar, con sus pinzas me quiso pellizcar. Asustado desapareció, en un pozo pronto se escondió. Caminaba de la hita, caminaba de la dita, a ti tiqui tiquitín, a ti tiqui tiquitín, y movía sus ojitos. Caminaba de la dita, caminaba de la dita, a ti tiqui tiquitín, a ti tiqui tiquitín, y movía sus ojitos. Indagando, luego descubrí que un cangrejo fue lo que yo vi. Fascinada, horas esperé para verlo una y otra vez. Caminaba de ladita, caminaba de ladita, a ti tiqui tiquitín, a ti tiqui tiquitín, y movía sus ojitos. Caminaba de ladita, caminaba de ladita, a ti tiqui tiquitín, a ti tiqui tiquitín, y movía sus ojitos. A ti tiqui tiquitín, a ti tiqui tiquitín, y movía sus ojitos. Amiguitos, qué padres son los cangrejos. Yo sí he visto unos. Es más, he visto muchos cuando voy a la playa. ¿Tú ya los conoces? Si no los conoces, pues abre un libro y empieza a leer sobre cómo son los cangrejos. Les prometo, y ya lo tengo agendado, para hablar de los colibríes, de los cangrejos, uff, en fin, de más animalitos que vamos a tener por aquí. Ahora, amiguitos, ¿qué creen que sigue? ¿Se acuerdan de el cuento que no ha culminado, pero que ya mero culmina, que es el de la Catrina, que no quería hacer su trabajo? ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, primero la Catrina tenía mucho trabajo. No podía con todo el trabajo que tenía de ir por las almas y llevárselas al inframundo. Empezó a buscar almas que lo ayudaran. Pero entonces en eso se encontró una alma feliz. Un alma feliz que andaba por todo el cementerio, feliz de la vida, sin preocupaciones. La Catrina la vio y dijo, quiero que ella me ayude. Y alma feliz se puso muy triste, ¿se acuerdan? Porque no quería hacer ese trabajo. Pero luego, ¿qué fue lo que hizo alma feliz? Alma feliz dijo, pues si ya voy a hacer este trabajo, lo voy a hacer contenta, pues no tengo otra cosa que hacer. Ya la había convertido en Catrina, ya le había dado la magia de los huesos, ¿se acuerdan? Y la tierra mágica. Y entonces, pues no le quedó más remedio a Alma Feliz que hacer su trabajo. Y lo hacía tan contenta, ¿por qué? Porque se llevaba a las almas, pero cantando, y las almas se iban con ella cantando, ¿se acuerdan? La Catrina se puso otra vez muy celosa, porque los celos son el peor, pues la peor cosa de la humanidad, porque por celos se hacen muchas cosas tristes. Y entonces la Catrina se enojó. Fíjense bien. Después de que Alma Feliz empezó a cantar y llevarse a todas las almas al inframundo, al darse cuenta la Catrina de eso, se puso como energúmena. En vez de alegrarse porque Alma Feliz estaba haciendo feliz a las demás almas, llevándoselas al inframundo, muy felices, no.
se puso como energúmena porque tenía celos de que las personas se alegraran a ver a Alma feliz y no a ella, porque cuando la veían a ella les daba terror, corrían y lloraban. Entonces, no podía permitir tanta felicidad. Y con un hechizo, súper enojada, súper energúmena, le cerró más bien la boca así a Alma Feliz. Y Alma Feliz, ya no podía cantar. Y entonces Alma Feliz, ¿y qué creen? Que dijo esta Catrina malvada: yo soy una diosa. Yo soy la que manda aquí. Y nadie puede ser nunca feliz. Porque si yo no soy feliz, tú tampoco lo serás. Y todas estas almas que están aquí tampoco podrán ser nunca felices. Y empezó a cantar esta canción. Estoy harta de esta vida, paso y tengo el poder. Ha regresado a mis manos, por fin me vengaré. Y a pesar del tiempo y todo lo que sufrí, la vida me devuelve. Pues eso pasó, eso pasó. La Catrina se estaba comportando como aquella diosa de aventuras en tierra de hadas, mala, malvada, sintiéndose la única, y no quería que Alma Feliz fuera feliz y que tampoco hiciera feliz a ningún alma que se iba a llevar al inframundo. Al principio, Alma Feliz volvió a sentirse triste. ¿Qué haría ahora sin la voz? Porque cuando alguien nos trunca, nos pone una piedrita, se nos cierra el mundo y creemos que ya no sabemos hacer nada y que ahora con lo que nos acaba de pasar no podemos con eso. Y en vez de tomar una actitud positiva, nos ponemos a llorar. Pues eso le pasó a Alma Feliz. Se puso a llorar y mientras deambulaba llorando por todas las tumbas y por algunos pasillos de los hospitales, llevándose almas moribundas, se encontró una guitarra, pues un músico que estaba enfermo, ya también estaba moribundo y dejó su guitarra a un lado. Alma Feliz no podía hablar, no podía cantar, pero sabía tocar guitarra, amiguitos. Y podía hacer sonidos guturales como... Y entonces, cuando vio esa guitarra, dijo: ya sé lo que voy a hacer.
No puedo cantar, pero sí puedo tocar. Y puedo tocarles canciones de cuna, bonitas, para que ellos cierren sus ojos y se vengan conmigo totalmente contentos. Y entonces agarró la guitarra y empezó. ¿Qué creen que pasó? Pues todas aquellas almas moribundas volvieron a sonreír desde el alma precisamente, porque pues sus cuerpos ya estaban enfermos, pero sus almas volvieron a sonreír al escuchar esa musiquita que ella tocaba y al verla con la guitarra deambulando por todos los pasillos de ese lugar. Entonces, alma feliz logró otra vez que sonrieran. Se fijan, amiguitos, que siempre, aunque nos pasen cosas, podemos hacerlo. Imagínense la frustración de la Catrina, enojadísima porque ella le había quitado, pues cerrado la boca. Y creyó que con eso ya, alma feliz, no iba a hacer nada. Y sopas, siempre hay una opción. Siempre podemos encontrar algo que hacer con lo que nos acaba de pasar, hacer algo productivo, algo bueno, o llorar toda la vida por eso que te pasó. ¿Tú qué prefieres hacer? Yo prefiero hacer algo bueno y productivo. Ahora, ¿qué iba a hacer la Catrina para evitar que ella siguiera haciéndolos felices? Pues ahora dijo, bien enojada, y le quitó la voz. ¡La voz! Ahora ya no podía ni hacer. Ya no, ahora era. Y nadie la oía, porque ya no podía gritar. ¿Pero qué creen que hizo Alma Feliz? Como ya sabía que iba a provocar la ira de la Catrina y que a lo mejor le iba a quitar la voz, porque ya se lo imaginaba. Como ya le había cerrado la boca, en vez de ponerse triste esta vez, porque ya aprendió la lección, dijo... Y empezó a tocar ritmos muy padres, sin necesidad de hablar, para que todas las almas comenzaran a bailar. ¿Y qué iba a hacer ahora? Pues la Catrina le iba a quitar la guitarra. ¿Y qué tal si Alma empezaba a aplaudir? A ver. Finalmente, la Catrina estaba amarrada de las manos, porque si le quitaba después la guitarra y luego pues ella empezaba a aplaudir o a hacer algo, ¿le iba a quitar el trabajo? Ella no quería, la Catrina no quería quedarse sola haciendo el trabajo. Entonces, Alma Feliz tenía la razón. ¿Qué fue lo que pasó cuando Alma Feliz empezó a tocar la guitarra y a ponerse muy feliz sin necesidad de hablar? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Dijo la Catrina. Voy a mandar llamar a esa Alma Feliz y le voy a quitar la felicidad ahora mismo. Le voy a ordenar para siempre estar triste. Entonces mandó llamar a Alma Feliz y le prohibió todo tipo de felicidad. Y le dijo, te voy a dar un momento de voz para que me digas lo que tienes que decir, porque pues no podía hablar Alma Feliz y le hacía... Y la Catrina no quería, pero le hizo así. Y dijo, ok, te doy un minuto de tu voz para que me digas lo que me tienes que decir, pero tú vas a ser infeliz igual que yo. Y entonces, cuando Alma Feliz
recuperó la voz, le dijo: hermosa Katrina, tú eres la reina, la más hermosa de este mundo. Todos los mexicanos te quieren, te veneran. ¿Por qué? Porque al momento de llegar su muerte, tú estás presente. Te hacen calaveritas, te hacen pan de muerto, te hacen tu champurrado. Entonces, ¿por qué en vez de prohibirme que haga cosas con felicidad, por qué no las haces tú también feliz? Y todos te adorarán más que lo que te festejan ahorita. La Katrina se quedó reflexionando con eso que le dijo. No se me había ocurrido ser feliz. ¿Por qué? Porque la Katrina estaba enojada. Nada más se había fijado en todo lo que hacía Alma Feliz y estaba muy enojada. Pero realmente ella también podía ser feliz y podía hacer lo mismo que hacía Alma Feliz. Entonces, no se me había ocurrido. ¿Qué hago? ¿Acepto o no acepto? Se dio cuenta, amiguitos, que cuando era pequeña, bueno, cuando había sido pequeña la Katrina, pues había sufrido mucho. La habían regañado, le habían tratado de robar sus sueños y se había vuelto muy amargada. Pero eso no significa que te quedes así toda la vida. Significa que eso ya pasó y que ahora puedes tener otra actitud y que puedes ser feliz y puedes volver a soñar. Entonces, Alma Feliz le dedicó esta canción a la Katrina que estaba reflexionando. No dejes de soñar. Amiguitos, ¿ya se dieron cuenta que me encanta hacer caras? Sí, me encanta hacer caras, porque las caras sacan toda tu ansiedad y todo tu otro yo que tienes por ahí. Pero bueno, entonces, amiguitos, sí se puede cambiar. Fíjense bien, la Katrina
trató y trató de poner atención y dijo, tiene razón, alma feliz. Hay que tratar de, en vez de dar amargura, dar felicidad. Y eso fue lo que hizo, pues, la Catrina al final. Aquí se acaba el cuento porque la Catrina por fin logró dar todo ese cariño que tenía guardado y que se había transformado en pura amargura. Y recuerden, amiguitos, la felicidad lo cambia todo. Y aparte, la felicidad es una actitud. Entonces, nos vamos a despedir con esta última calaverita, porque ya no va a haber calaveritas. Ya la próxima semana vamos a hacer otra cosa. Estaba Ana la Catarina muy enojada, pues su maestra siempre la regañaba. Cuando de pronto llegó la calaca, nunca te portaste bien y tu hora llegó. Te irás conmigo, te guste o no. Pero apenas las tablas me estoy aprendiendo. Y a la maestra ya bien le estoy cayendo. Sonríe y camina. Te vendrás conmigo, aunque ahora tú te rías. Y la flaca de la mano la jaló. Y a la tumba, a la pobre Anita, se la llevó. Ay, amiguitos, espero que les haya gustado este último programa de Muertos, porque pues ya vamos a cambiar de tema. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy Sandy Celeste y me despido con mucho cariño y con todo el corazón, deseándoles una muy feliz semana y que el día de hoy se la pasen súper, 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 súper. Nos vamos a despedir con esta canción de Adiós, Bye, Bye. Adiós, bye bye, mañana será otro día. Adiós, bye bye, nos tenemos que marchar. Y tú irás corriendo a hacer la tarea. Y yo iré a ayudarle a mi mamá. Adiós, bye bye, qué tierna despedida. Adiós, bye bye, un besito te daré. Y tú irás corriendo a hacer la tarea. Y yo iré a ayudarle a mi mamá. Adiós, bye bye, mañana será otro día. Adiós, bye bye, nos tenemos que marchar. Y tú irás corriendo a hacer la tarea.